Desde hace varios días, la fuerza pública, en combinación con otras autoridades, están trabajando en algunos sectores específicos del cantón con la finalidad de mantener el orden y la seguridad de las personas que viven en ciertos barrios que presentaron problemas durante las últimas semanas. Un ejemplo, Lomas de Cocorí. Los dispositivos aplicados dejaron hasta el momento frutos muy positivos. En Cocorí, en Pavones y en los barrios aledaños, hemos estado implementando ciertos dispositivos, especialmente con la policía de tránsito, y también estamos atendiendo algunos solicitudes directamente de OIJ para atender la problemática que se está detectando que se desarrolla en la zona. La idea de la fuerza pública es solo una: proteger la integridad de las personas y dar con los responsables de ciertos incidentes. El control total de la situación es la premisa que tienen dentro de la policía. La problemática de Cocorí es una problemática importante que eventualmente está robando y en forma creciente la tranquilidad de todos sus vecinos. Estamos tomando acciones, no vamos a permitir que ni Cocorí ni ninguna otra comunidad del cantón se conviertan en una amarga experiencia de primera plana para ninguno de los habitantes del lugar. En los últimos días se dieron detonaciones en algunos sectores. Esto es un aspecto que en fuerza pública quieren controlar, pues la mala utilización de armas siempre será un peligro, por lo cual trabajan a toda máquina por dar con los responsables. El fin de semana anterior, por ejemplo, ya se decomisó una escopeta, y así seguirán hasta limpiar esta zona, según el director regional. Mire, cualquier bala perdida o directamente orientada contra una persona o una edificación es importante. Hay armas que no necesariamente son peligrosas por su capacidad de tiro, ¿verdad?, sino más bien por la forma en que se usen. En ese sentido, estamos desarrollando operativo para detectar las personas que andan armadas en esa comunidad y para procesarlas como corresponden los tribunales de justicia. En cuanto a Pérez Celedón, González explicó que es un cantón con particularidades que facilitan el robo de viviendas. Es por eso que está dentro de las primeras posiciones a nivel nacional en cuanto a incidentes de este tipo. No, Pérez Celedón tiene sus particularidades, tenemos caseríos muy distantes de centros de población, en donde las casas están muy separadas unas de otras y prácticamente no hay contacto visual con los vecinos, y esto pues favorece otras problemáticas como el robo de viviendas, el robo de galeras, que ya lo hemos comentado anteriormente, y en ese sentido, pues por desgracia, el cantón de Pérez Celedón sigue estando dentro de los 5 cantones en donde más se suceden robos a viviendas y a edificaciones adjuntas a las casas de habitación. La fuerza pública continuará con este tipo de acciones para que el orden regrese a sectores difíciles y la paz siga reinando en Pérez Celedón.